We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Hello, dear colleagues. Welcome to the main session devoted to emerging regulation, and thank you very much. Buenos días a todos. En la sesión referente a las nuevas regulaciones, muchas gracias a todos los presentes aquí en la sala y todos los que están con nosotros a través de Internet. En primer lugar, me gustaría ceder la palabra a nuestro moderador, Jovan Kurbalia. Buenos días. From the Eternal City, and more specifically from Vatican, and it's there is interesting. Estoy aquí yo en mi oficina en el Vaticano. I attended session on interreligious dialogue. I'm attending the event which is addressing. Y esta mañana he participado en la sesión referente al diálogo entre las religiones en el contexto de las nuevas tecnologías digitales. Fue un debate muy interesante y surgieron preguntas sobre cómo las religiones miran en todo el mundo las tecnologías digitales. Esto fue el elemento más importante del debate. Hoy podré conversar sobre un tema similar con nuestros magníficos panelistas. Durante este debate que mencioné, apareció la pregunta: ¿con quién es debido ponerse en contacto en caso de algún problema? ¿Con quién ponerse en contacto si tenemos problemas de ciberseguridad o privacidad o acceso al Internet? Y creo que esto es un dilema muy importante, especialmente para nosotros, esta comunidad aquí reunida en la cumbre IGF. ¿Cómo responder a esta pregunta tan básica que va a surgir cada vez más frecuentemente porque cada vez más estamos enganchados a Internet y las tecnologías digitales? Como moderador, tengo el placer de participar con estos magníficos panelistas a quienes doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Me alegra poder saludar a estos magníficos intervinientes que representan a maravillosas entidades y que tienen amplios y valiosos conocimientos. Así que si a alguien le interesa la problemática de Internet, las regulaciones y todos los desafíos que esto lleva, ustedes se encuentran en el lugar apropiado. Bien, está con nosotros la vicepresidenta de la Comisión Europea. Perdón, ha habido un pequeño cambio en cuanto a la Comisión Europea. Va a estar con nosotros doña Mia Petra Kumpula Natri del Parlamento Europeo. Bien, así que la Unión Europea estará representada por Mia Petra Kumpula Natri del Parlamento Europeo. Como vemos, todo sucede tan rápido y el Internet cambia tan rápidamente. También aquí en el Vaticano todo cambia, a pesar de que la Iglesia y la ciudad en sí son eternos. Así que me disculpan esta modificación. Está con nosotros también Wind Cerf, uno de los padres de Internet, persona que inspiró el mundo para que entrara al mundo digital. Muchas gracias, Wind Cerf,
por estar con nosotros desde Washington. Entre nuestros maravillosos panelistas están también Anton Gorelkin, quien es diputado de Rusia, y él justamente hablará sobre Rusia y sobre lo que sucede actualmente en el diputado en el Parlamento ruso en cuanto a la regulación de Internet, ampliamente entendido. Muy buenos días, señor diputado. Está con nosotros también el representante de ICANN, el señor Piquet. Sé que aquí han habido ciertos cambios en cuanto a los representantes de las diferentes entidades, así que miro aquí a mi agenda. Aunque esto también es la belleza de Internet y la belleza de los encuentros virtuales, no sabemos exactamente con quién nos encontraremos y cuándo. La última versión de la agenda te la envío, señor moderador. Está con nosotros Carolina Aguirre de la Universidad de Argentina. Bien, trataré de pronunciar bien los apellidos. Vuelvo a repetir que, doy la bienvenida a la representante del Parlamento Europeo. Está con nosotros también doña Nigat Datt de la Fundación Digital Rights Foundation, fundación que trabaja en la India. Antes de ceder la palabra a nuestros maravillosos panelistas, me gustaría añadir que Carolina Aguirre, además de trabajar en la Universidad San Andrés, es también directora de CETIS para la Sociedad Digital y de la Información. Esta sesión es parte de un proceso más amplio en el cual conversamos sobre cómo fortalecer el Internet, cómo fortalecer la cumbre digital. Tenemos que recordar que lo más importante es poder encontrarnos y intercambiar ideas. Yo, honestamente, siento mucho no haber podido venir a Katowice. Sin embargo, lo importante es crear la arquitectura del proceso y paulatinamente ir preparándonos para que nuestros conocimientos sobre el Internet ahora va a pasar a una fase más madura, y en este ámbito vamos a hablar sobre la gobernanza y sobre las regulaciones y cuál va a ser su impacto sobre las comunidades locales, los gobiernos, las organizaciones internacionales y cómo lidian con esto los parlamentos y las instituciones y organizaciones de estandarización. Así que hay que preguntar cómo afrontan este desafío los diferentes interesados. Me gustaría también volver a mencionar el interés que despiertan todas estas regulaciones entre las comunidades religiosas. Recordemos que tenemos la ley, los reglamentos y leyes. Estoy seguro que los parlamentarios, tanto a nivel de Estado como a nivel de la Unión Europea, tenemos también las mejores prácticas creadas por las empresas. Todo esto refuerza la gobernanza de Internet y la supervisión del Internet y en general sobre los contenidos digitales, pero eso es las leyes. Sin embargo, además de las leyes, la vida tiene sus propios caminos y aparecen ciertas amenazas y ciertos problemas de los que también deberíamos conversar en este contexto tan amplio con el que tenemos que ver cuando hablamos de los contenidos digitales. Pienso que esto es el marco de nuestro debate del día de hoy.
Y ahora pasemos a tres aspectos más importantes de nuestros debates. Reflexionemos sobre lo que pasa en cuanto a Internet y la gobernanza de contenidos digitales en tres aspectos: contenidos y la inteligencia artificial, gobernanza, contenidos y inteligencia artificial. Hablemos de las buenas prácticas que podemos compartir y la administración de estos procesos. Bien, me gustaría ahora ceder la palabra a la representante del Parlamento Europeo, a doña Mia Petra Kumpula-Natri, si usted podría compartir con nosotros sus experiencias en el contexto de supervisión sobre los datos, porque entiendo que el Parlamento Europeo, la Unión Europea, se preocupa por la protección de datos. Así que, por favor, ¿cómo se puede afrontar el tema de la protección de datos en el contexto también del Reglamento de Protección de Datos aplicado en la Unión Europea y en general en todo este contexto? Muchas gracias por haberme invitado a este foro. Buenos días, trataré de saludarlos en diferentes idiomas y doy la bienvenida desde el Parlamento Europeo. Se me ha informado sobre este encuentro relativamente hace poco tiempo, pero es un placer para mí estar con ustedes. Yo tenía planes de ir a Guadalajara y a París a las anteriores cumbres. Eso no fue posible. Ahora, en cambio, puedo estar con ustedes online en Katowice. Sé que hay todo un grupo de maravillosos panelistas. Yo con placer escucharé lo que ellos vayan a decir. Sin embargo, en breve presentaré lo que nosotros pensamos desde la perspectiva del Parlamento Europeo. Es siempre la misma importante pregunta: ¿regular o no regular? Tenemos ámbitos muy importantes donde sin regulaciones no podremos progresar, como por ejemplo el tratamiento de datos, la interoperabilidad de datos y el aprovechamiento de datos. Esto es un importante desafío. ¿Cómo deberíamos estandarizar el aprovechamiento de datos? Si todos los datos tratáramos de estandarizar y su gobernanza y administración reducir a una simple regulación legal, probablemente esto sería quizás algo sin sentido. Sabemos que las plataformas online cambian muy rápido. Hay nuevos modelos de tratamiento de datos. Aquí hay que pensar sobre la interoperatividad y las posibilidades de garantizar la competencia entre los diferentes actores del mercado. Así que en cuanto a esta interoperabilidad de datos, es indispensable crear un marco legal lo suficientemente amplio para que nos permita en Europa gestionar los datos. Y esto es algo de lo que nos ocupamos en el Parlamento Europeo, y justamente hace una semana hemos alcanzado un acuerdo político donde yo participé en este equipo de trabajo negociador. Yo negociaba en nombre del Parlamento Europeo. Es muy importante cómo vayamos a crear los estándares de interoperabilidad en el contexto de datos, y en el nuevo reglamento, en el así llamado DGA, The Governance Act, que va a ser un reglamento ya de carácter regulatorio, nosotros implementamos el Consejo de Innovación de Datos, y en este consejo tendremos representantes de los diferentes agentes interesados, es decir, tanto académicos como representantes de la sociedad civil, empresas, industria, pero también instituciones que se ocupan de la estandarización de datos, ya que se trata de que este consejo sea capaz de trazar
las mejores prácticas y estándares que queremos implementar en nuestro mercado común europeo. El concepto en sí se basa en que el mercado europeo sea un mercado fidedigno, un mercado fiable de intercambio de datos. Obviamente, nada sucede sin el respectivo financiamiento europeo, así que aquí se garantizará financiación. El segundo aspecto de actividades en el que nosotros trabajamos en cuanto a datos es obviamente la seguridad y protección de datos. Nosotros queremos que los datos sean protegidos de forma fiable, pero también transparente, en especial en cuanto al tratamiento de datos personales. Aquí la joya en la corona es nuestro reglamento sobre la protección de datos que ha sido implementada en los diferentes países europeos. Pero también queremos que este tipo de leyes sean respetadas en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta China. Todo esto en el contexto de protección de personas privadas que aprovechan servicios en línea. Sabemos que estamos todavía lejos de una situación ideal y somos conscientes de que podemos tener importantes turbulencias si Internet fuera absolutamente abierto y absolutamente accesible. No es así en todo el mundo. Así que la Unión Europea ya desde hace un buen tiempo trata de equilibrar las regulaciones y las obligaciones referentes a la gobernanza de Internet y también en cuanto al acceso a datos y su protección. No voy a entrar en detalle al respecto porque se me ha solicitado solamente unas breves palabras a manera de introducción. Como quizás ustedes se hayan dado cuenta, yo provengo de Finlandia. Mi país es muy activo en cuanto al tema de protección e intercambio de datos. Nosotros en Finlandia somos muy meticulosos en cuanto a las regulaciones de intercambio de datos entre las empresas. Queremos garantizar que las empresas intercambien datos de forma fiable, que Internet sea un espacio seguro y de que todos los actores que se encuentran en esta cadena de intercambio de datos sean capaces de demostrar que tienen las suficientes garantías de seguridad en cuanto al intercambio de datos. Sabemos que Internet como plataforma, también el Internet de las cosas, tiene que garantizar la interoperatividad de estos objetos, porque solamente en tal caso seremos capaces de gestionar la seguridad de datos. Sabemos que ahora solamente las mayores plataformas digitales tienen la capacidad de asegurar la interoperatividad y la ciberseguridad, porque son cuestiones muy costosas, pero consideramos que es absolutamente indispensable que la interoperabilidad sea asegurada a todos los niveles y en todos los elementos en la cadena de suministro de datos a través de Internet. Por lo tanto, nuestros trabajos de gestión de datos, que es una ley que ya es negociada en el Parlamento Europeo y que considero un paso muy importante hacia adelante. En cuanto al tratamiento y gestión de datos y el compartimiento de datos y la administración de Internet es un paso muy importante. Ninguna entidad, ninguna administración, ningún gobierno de forma individual será capaz de afrontar este reto de forma individual. Por eso consideramos que la Unión Europea debe continuar sus trabajos sobre la creación de los debidos estándares de gobernanza de Internet, recordando de qué se trata de la seguridad de nuestros usuarios y los servicios digitales. Muchas gracias. Usted dijo que representa a Finlandia. Sabemos que Finlandia es uno de los países punteros en cuanto a la gestión de datos y en cuanto a el equilibrio entre el acceso a servicios digitales y la protección de la privacidad y la protección de los intereses de los diferentes usuarios y actores interesados.
La pregunta que voy a plantear ahora puede parecer fácil, pero pienso que la respuesta puede ser una respuesta que vaya a modificarse con el tiempo. ¿Por qué nosotros no pasamos a otras cuentas en el caso de Internet? ¿Por qué, como en el caso de telefonía móvil? ¿Por qué nosotros no nos movemos de Twitter o Facebook a otras cuentas de la misma manera como cambiamos de operarios de telefonía móvil? Interesante pregunta. Bien, regreso ahora, voy ahora hacia Vint, uno de los padres de Internet, uno de los que han creado este espacio de intercambio de datos. Me quería preguntar si no tienes miedo de lo que hemos llegado en el cuanto a intercambio de datos, en especial, ¿qué es lo que tú piensas sobre las mejores prácticas de las que aquí se habla en cuanto a la gestión de datos y administración de Internet? Muchas gracias. Me gustaría antes reflexionar sobre algunas observaciones de mi precedente, que ha presentado una presentación muy interesante, en especial que, como dijo, ha tenido poco tiempo para prepararse para esta sesión. Pues quiero decir que sí, ustedes tienen mucha razón hablando de la interoperabilidad, que es un aspecto clave si se trata de todo el movimiento en Internet. Por eso es tan importante exigir esta interoperabilidad en cuanto a un intercambio eficiente de datos. Es algo que tenemos que siempre tener en mente. Yo pienso que deberíamos tener un servicio de bomberos en cuanto a la ciberseguridad. Deberíamos tener un servicio que va a apagar incendios en cuanto a los posibles incendios referentes a la seguridad. No tenemos de momento un servicio así de bomberos, aunque pienso que ya es el momento donde deberíamos prepararnos para ello. Durante los últimos 40 años ha sido Internet que nos ha dado la posibilidad de desarrollo de las tecnologías digital, de comercio, de educación, y etcétera, pero también ha sido una plataforma en la cual podemos intercambiar libremente nuestras opiniones, promocionando así la libertad de expresión. Pienso que ha llegado el momento que, además de estas grandes libertades y estas grandes posibilidades, Internet también es una plataforma donde podemos proteger nuestros comunes valores y podemos cuidar los principios que queremos que rijan el comercio digital. Queremos hacer todo lo posible para que Internet no sea la plataforma para las mayores plataformas, pero que también permita el desarrollo de actores más pequeños. Además de leyes como la ley sobre datos, me parece que son necesarias adicionales iniciativas, como por ejemplo la iniciativa de protección de nuevas tecnologías, la iniciativa para la protección de datos, especialmente datos de carácter personal. Creo que ya muchas entidades entienden que nuestra privacidad no es un bien de lujo. Por ejemplo, en Google, para el que trabajo desde hace años, consideramos que tenemos que hacer todo lo posible para que la protección de datos personales sea nuestro día a día. Para eso, iniciativas como las leyes europeas o como los estándares iPrivacy, creo que esto es justamente el espacio en el que deberíamos concentrarnos, y en Google nos estamos concentrando en ello. De la misma manera como la nueva política de gestión de cookies. Esto es un ámbito donde nosotros mejoramos las tecnologías de seguridad en cooperación con las entidades regulatorias. Me parece que podemos aprovechar de las nuevas posibilidades que ofrecen los sistemas de criptología para que los usuarios de Internet puedan de forma segura aprovechar de los servicios que nosotros ofrecemos, porque debemos recordar que cada día 20 millones de usuarios aprovechan de los servicios de Google.
esto demuestra lo importante que es que podamos asegurar la seguridad de nuestros usuarios. Tenemos plataformas como YouTube, donde sabemos que con un clic somos capaces de obtener mucha información sobre el usuario. Podemos ver qué es lo que ha hecho el usuario durante los últimos 18 meses. Así que es importante asegurar este tipo de servicios. En Google ya tenemos información de la necesidad de cambiar las claves. Informamos a los usuarios si la clave es fuerte o débil. Sin embargo, todo esto será para nada si es que nuestros usuarios no tienen la conciencia de las amenazas que derivan de las plataformas digitales. Por eso consideramos que es absolutamente indispensable educar a nuestras sociedades, y Google aquí trata de realizar muchas acciones en este campo. Nosotros siempre hemos velado por la libertad de expresión y trabajar por la sociedad civil, y también ofrecemos iniciativas de educación, iniciativas tanto en Estados Unidos, donde también se está formando un nuevo espacio regulatorio. Me refiero en especial al artículo 230 de la ley de Internet. Bien, esto es lo que quería yo decir sobre. Vuelvo al moderador. Usted dijo que en nuestro ADN se encuentra ya la protección de datos, aunque ha mencionado usted también la necesidad de encontrar el equilibrio entre la seguridad de Internet y la accesibilidad a Internet. Aquí se usa muchas metáforas de que esto es nuestra naturaleza, esto es nuestro ADN. En este contexto hemos hablado también sobre las regulaciones de la Unión Europea, pero también Witzer mencionó la necesidad de la interoperabilidad, y me parece que aquí surge el siguiente mensaje. Parece que las entidades comerciales en todo el mundo tratan de asegurarse de cómo se irán desarrollando las leyes. Todos en el mundo de negocio dicen que lo más importante es la predictibilidad de cuáles serán las nuevas regulaciones en el mercado. Digamos que ya tenemos datos, ya tenemos cierta dinámica para la aseguración de la interoperabilidad, estandarización. Hemos hablado de las posibilidades seguras y también sobre los paraísos fiscales, en este caso paraísos en cuanto a seguridad de Internet. Hay una interesante iniciativa en Suiza referente a la independencia digital, el derecho a la autodeterminación digital. Así que hablemos ahora sobre cómo protegemos al contenido. Hemos hablado de los datos, ahora hablemos de los contenidos. Esta pregunta hacia Anton Gorelkin, que es diputado de Rusia. Y después también cederé la palabra a Nihad Dad, que es directora ejecutiva de una fundación que trata de los derechos digitales. Pero primero, nuestro panelista de la Federación Rusa, Anton Gorelkin, ¿puede decirnos unas cuantas palabras sobre la gestión de contenidos? Mr. Gorelkin is currently presenting his señoras bill in y the señores, Russian parliament in the lower chamber called soy State miembro Duma, and, del Consejo de Asesoría MAC, y me gustaría mencionar que el señor Anton Gorelkin está ahora presente en el Parlamento ruso, ya que está presentando uno de los proyectos de leyes. Así que intentaremos conectarnos con él en un poco más tarde. En este momento, por desgracia, no podemos hacerlo. Claro, lo entendemos que nuestros panelistas también tienen otros compromisos. Así que después intentaremos conectarnos con él de nuevo un poco más tarde. Así que en este momento ya voy a dirigirme a la siguiente panelista,
Nick Dadat, ¿qué nos puede decir sobre la perspectiva de la sociedad civil? No soy de la India, porque antes alguien lo ha dicho, soy de Pakistán. Pero claro, voy a intentar presentar nuestra perspectiva. Le pido disculpas, creo que es el mayor error que hemos podido cometer durante esta cumbre. Disculpas. No, no hay problema, no se preocupe. Thank you and Diplo Foundation because I started working en primer on lugar, because I me gustaría agradecerte a ti, Jovan, y decir que yo durante mis estudios universitarios me especialicé en la cuestión de los derechos digitales. Me dediqué al tema de la gobernanza de Internet. Esto sucedió en el año 2009, o sea, en el año 2009. Me licencié en los derechos digitales y en las cuestiones de la gobernanza de Internet. En cuanto a la regulación de ciberespacio, tenemos que ver sobre todo qué es lo que sucede en los países en desarrollo, es decir, en los denominados países, en los países del denominado sur global. En cuanto a la regulación de Internet, esta se ve en forma de moderación de contenido, las políticas de protección de datos, las regulaciones que se refieren a la gestión de numerosas cuestiones. Tenemos que ver lo que pasa en India, Pakistán, en toda aquella región. Parece que hay una carrera por quién va a introducir más regulaciones de Internet, quién será el primero. Pero no creo que debamos concentrarnos tanto en las regulaciones. Creo que últimamente vemos que estas regulaciones se consideran demasiado restrictivas y hay una tendencia de apostar por la autorregulación, aunque claro, todos los países tienen su propio enfoque. Uno de los mejores ejemplos para seguir es el reglamento de protección de datos que ha sido aprobado por la Unión Europea, pero que ya está siendo copiado en otras partes del mundo. Las regulaciones van cobrando importancia, sobre todo en el contexto de los casos del discurso del odio o la violencia contra las mujeres que observamos en Internet o la desinformación. Estos fenómenos van en aumento. Pero no nos olvidemos de que algunas disposiciones están mal escritas y, en consecuencia, no resuelven problemas que deberían resolver. Por ejemplo, unas regulaciones que buscaban parar o que buscan parar la divulgación de desinformación deben ser adecuadas. Las regulaciones deberían centrarse en las tendencias actuales y responder a las necesidades de varias partes interesadas. Vemos también una clara división entre los países del norte y del sur. En los países del norte vemos regulaciones más restrictivas. Por otro lado, en los países del sur global, dichas regulaciones no son tan restrictivas. Y aquí existe esta brecha. Tenemos que pensar cómo armonizar estas disposiciones y estas tendencias. Yo creo que tenemos que cerrar esta brecha a nivel de las regulaciones y a nivel de la autorregulación, ya que vemos que en algunos estados no existe esta voluntad política de regular la actividad de entidades privadas, como, por ejemplo, las empresas tecnológicas. Así que tenemos que encontrar aquí un equilibrio razonable. Gracias por estos comentarios. Nos alegra que también siga lo que pasa aquí en Europa y también me alegra que haya estudiado estas cosas que nos ocupan aquí también en nuestra organización. Gracias por su comentario. Y ha mencionado
estos cambios que están sucediendo a nivel de las regulaciones. Ha dicho que varias entidades de la administración pública se centran en dichos asuntos. También ha mencionado que los responsables de diferentes partes del mundo tienen perspectivas diferentes sobre este asunto. Así que ha sido un comentario muy interesante. También ha dicho que es importante conseguir algún equilibrio en este contexto. Así que gracias por este comentario. Ha mencionado también algunas cuestiones que fueron comentadas en la sesión de la mañana en la que participé hoy. Hemos hablado sobre los datos, sobre los contenidos, también hablaremos sobre las políticas, cómo gestionar, gobernar en el ciberespacio. Ahora voy a abrir el debate. No sé si alguno de nuestros panelistas todavía quiere tomar la palabra o pasamos el micrófono a nuestro público. Si puedo, voy a hacer un pequeño comentario. Lo que ha dicho nuestra compañera es muy importante. A veces la regulación, en vez de ayudar, perjudica y la regulación no cumple con los objetivos deseados. Desde el punto de vista del negocio, las regulaciones armonizadas son muy importantes para que todas las entidades puedan funcionar en igualdad de condiciones. En cuanto a la regulación de los contenidos, este asunto es bastante complejo, sobre todo si lo enfocamos desde una perspectiva global. Aquí quiero subrayar que tanto nosotros como otras empresas optamos por utilizar métodos automáticos de seguir y modificar o procesar los contenidos. La inteligencia artificial constituye una herramienta importante. Sin embargo, esta herramienta no es perfecta, sobre todo si queremos aumentar el alcance de utilización de esta herramienta. Así que los reguladores, los legisladores deberían fijarse, por un lado, en esta tendencia, pero por otro lado, en las dificultades que surgen a la hora de gestionar los contenidos. Yo creo que es un proceso. Y se trata de un proceso durante el cual tenemos que ir aprendiendo todos cómo funcionan las cosas, qué cosas hemos hecho bien, cuáles no. Todo esto para que todos comprendamos cómo enfocar este asunto de los contenidos, cómo hacerlo de forma más armonizada. Ha mencionado que algunos procesos se están ampliando, que se está aumentando la escala en la que se pueden observar. La empresa Google gestiona un gran volumen de datos. Por eso y por otras cuestiones, tenemos que pensar cómo deberíamos implementar las soluciones automatizadas. Vamos a pasar a otro panelista y ya pasaremos a hablar precisamente sobre el tema de la IA. También hemos recibido preguntas interesantes de nuestro público. Voy a presentarlas más tarde, pero en este momento voy a pedir a Jutta Kroll que nos comente la cuestión de la inteligencia artificial en el contexto de también de los derechos de los niños. Por favor, le paso la palabra. Muchas gracias. Muy bienvenidos a todos. Jovan, gracias por cederme la palabra. Sin embargo,
No sé en qué calidad debería pronunciarme, en calidad de una representante de la UNESCO, o quieres que me refiera al tema que estamos comentando en este momento en nuestra sesión, es decir, la cuestión de la inteligencia artificial y los derechos de los niños. Vale, si queremos estructurar de esta forma este debate, voy a seguir el tema que has iniciado. En cuanto a la inteligencia artificial, AI addressing content and data, and in panels, I mean, recent panels and participating with experts, I mean, like content and data, for one, it's not a clear division. So AI systems are en el contexto tanto de los contenidos como de los datos. Desde el punto de vista del usuario, los mecanismos de la IA son mecanismos utilizados por grandes empresas, por los gobiernos, para filtrar los contenidos. ¿Y qué es el contenido o los contenidos? También son datos controlados por la IA. Por eso no quiero aquí iniciar un debate deontológico. ¿Qué son los contenidos? ¿Qué son los datos? Diferenciar estos dos aspectos. Lo que sí quiero hacer es, por ejemplo, pensar cómo se resuelven los asuntos relacionados con la IA en la Unión Europea. Para comenzar, tenemos que definir mejor ciertas ideas y pensar cuál es la diferencia entre los datos y los contenidos y, por consiguiente, cuáles son las consecuencias de esta diferencia. De nuevo, no quiero hablar sobre los asuntos éticos relacionados con el uso de la IA. Lo que más me interesa es que en este contexto es muy importante qué sucede en el ecosistema más amplio a nivel de la legislación. Muchas veces, cuando se habla sobre Internet, el debate se centra en la IA. Asimismo, se piensa mucho en los foros internacionales como este, cómo utilizar más y mejor las herramientas como la inteligencia artificial. Son tecnologías muy complejas y que, al mismo tiempo, forman parte del ciberespacio. Yo sigo este debate que se lleva a cabo en los foros de gobernanza de Internet y sé que muchas veces se divide el tema de la IA y el ciberespacio. Pero yo creo que no merece la pena introducir aquí divisiones artificiales. Jovan, I'm sorry, I think you are on mute or we've lost you. Jovan, creo que has apagado tu micrófono. Sorry for technical issues. I'm sure our colleagues will restore it. Pedimos disculpas. Ha sucedido un problema técnico. Estamos convencidos de que nuestro equipo técnico lo va a resolver muy bien. So many interplays. Let us go and hear from Jutta about AI and the children, and then we will come. Bien, en este momento Jutta va a hablarnos sobre la inteligencia artificial y también sobre los derechos de los niños. Policy guidance on artificial intelligence for children that UNICEF has just published. Muchas gracias. Me gustaría referirme a las directrices sobre la IA preparada por la UNICEF. Estoy en contacto con varias partes interesadas. Se llevan a cabo varios estudios que buscan descubrir cómo la IA impacta a los niños. En la actualidad ya hay muchas personas que utilizan servicios basados en la IA, aunque no lo sepan.
Así que la inteligencia artificial ya forma parte de nuestra vida cotidiana. Incluso los niños utilizan servicios basados en los mecanismos de la inteligencia artificial, aunque de nuevo no lo sepan. De momento no se sabe cómo los algoritmos de la IA pueden afectar el desarrollo psicofísico de los niños, sobre todo en sus primeros años de vida. La UNICEF ha creado ciertas propuestas de directrices u orientaciones que abarcan toda una serie de recomendaciones. Voy a referirme a unas cuantas de ellas, sobre todo aquellas que tienen que ver sobre la no discriminación y el acceso justo al ciberespacio. También las cuestiones de la transparencia cobran una enorme importancia y la posibilidad de responsabilizar a los proveedores de servicios basados en la IA. Cabe subrayar que son los adultos que responden de todos estos asuntos y tienen que tener conciencia de que la IA puede afectar el desarrollo del niño. En las orientaciones que he mencionado hay un llamamiento a los proveedores que tengan en cuenta que todo lo que hacen puede afectar a los niños. Ayer estuve en un encuentro en que estaba uno de los comisarios de la Unión Europea, de la Comisión Europea, y en esa reunión se comentó que Internet es un sitio en que los niños aprenden, pero también Internet se ha convertido en el actual en el parque infantil del siglo XXI. Así que tenemos que pensar cómo la IA afecta el desarrollo del niño. Gracias, Jutta, por tu comentario, por hablar sobre la influencia de la IA en los niños. Y creo que deberíamos ampliar este debate. Recordemos que todos influenciamos nuestro mundo. Y este mundo algún día se convertirá en el mundo de nuestros niños. Por eso nunca hay que olvidar el elemento que tiene que ver con las futuras generaciones. Ahora voy a referirme a una cosa que ha mencionado Vint y Carolina. Y después voy a pedir a los panelistas que intenten resumir nuestras intervenciones para que podamos sacar conclusiones coherentes. Muchas gracias por pasarme la palabra. En primer lugar, la ética es muy importante, pero no se trata apenas de la inteligencia artificial. Esto se refiere a toda la tecnología. Lo mismo se puede decir sobre la inteligencia artificial y, por ejemplo, el aprendizaje mecánico. En todas las cuestiones conectadas con las nuevas tecnologías, tenemos que tener en cuenta los elementos que tienen que ver con los valores. A veces, algunas brechas en la programación pueden facilitar la actividad de ciberdelincuentes. Así que yo creo que los desarrolladores del software deberían responsabilizarse de este tema. Claro que se trata de una cuestión muy compleja. Siempre puede haber algunos errores en los programas, en el software, pero tenemos que minimizar su número para protegernos mejor. Además, tenemos que pensar qué hacer para garantizar para que este ciberespacio sea seguro. Yo creo que la firma electrónica podría ser una de las soluciones eficaces. Gracias, Carolina, por mencionar este tema tan relevante. Se trata de cuestiones muy importantes.
A veces me preocupa que tengamos unos recursos bastante limitados en cuanto a la posibilidad de crear ciertas soluciones legales. Por ejemplo, tuvimos un problema hace 3 o 4 años relacionado con las tecnologías de blockchain. Ahora surge el problema o los problemas conectados con la IA. Sin embargo, este nuevo marco legal de la Unión Europea son muy interesantes y constituyen una verdadera revolución en cuanto a las nuevas soluciones legales relacionadas con la inteligencia artificial. Y la ética constituye un elemento muy importante en todo este debate. Voy a ceder la palabra. A nuestra eurodiputada para que nos hable de la inteligencia artificial. Sí, yo soy miembro de un grupo de trabajo que trata este tema. También formo parte de una de las comisiones parlamentarias, incluso soy vicepresidenta de la misma. Es una comisión dedicada a las cuestiones de la inteligencia artificial. Y deberíamos preguntarnos en qué etapa nos encontramos en cuanto al desarrollo de la IA. En este momento tenemos acceso a diferentes regulaciones legales, y cuando hablamos sobre la inteligencia artificial tenemos que pensar sobre la confianza de nuestros ciudadanos, y a veces falta esta confianza. Piensen, por ejemplo, en el tema de la vacuna, de los servicios sanitarios. A veces vemos que falta confianza de nuestros ciudadanos, y lo mismo sucede en el contexto de la inteligencia artificial. A veces se puede pensar que la IA es un tipo de juguete, pero ¿este juguete es seguro? Hay que decir que este tipo de preguntas surgen en diferentes contextos y surgen cuando estamos ante ciertos mecanismos, soluciones basados en la Unión, en la inteligencia artificial. Me alegra que en breve la Unión Europea se ocupe de la ética en el contexto de la IA. Muchas gracias por este comentario. Creo que lo que ha dicho está vinculado a lo que ha dicho Vint cuando menciona el tema de la responsabilidad y la ética, sobre todo en el contexto de las empresas que desarrollan software. Pido disculpas, hemos tenido un problema técnico. Parece que se ha colgado el sistema. Es importante crear estándares éticos, no solo en el contexto de la IA, sino en un contexto mucho más amplio, pensando, por ejemplo, en todas las plataformas digitales. ¿Con quién podemos contactar cuando surgen problemas relacionados con las cuestiones éticas en el contexto de la IA? Bueno, vemos que ha habido una pregunta planteada en el chat, pero primero paso la palabra a Vint y después pasaremos a la pregunta. Bueno, en mi intervención intentaré responder la pregunta del chat que acaban de mencionar. Which was still true in the past before internet, you could commit crimes using the telephone or using the postal
Muchas veces, tanto en línea como offline, podemos ser testigos de algunas incidencias de ciberdelincuencia. Parece que hay problemas técnicos. Escuchamos varias personas al mismo tiempo. So to come back to Amir's question, the Secretary General of the UN, Antonio Guterres, has called for Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, ha llamado a una cooperación más amplia en el contexto digital. Y el secretario general propuso este pacto digital global. Parece que esta nueva iniciativa puede ser una oportunidad perfecta para mejorar la cooperación entre diferentes entidades y también la cooperación entre diferentes entidades de la Administración de la Justicia en todo el mundo. Gracias a esta cooperación se podrán recopilar datos que después podrán ser utilizados, por ejemplo, en numerosos procesos judiciales. Gracias por esta información. Yo sé que Google protege bien los datos y también garantiza varias soluciones sencillas que pueden ser utilizadas por los usuarios. Recordemos que el secretario general de las Naciones Unidas justamente apelaba por esto, por esta complejidad no cause la pérdida de la simplicidad de estas soluciones. Desde mi punto de vista y mi experiencia, muy pocas veces cambio los operarios de que me suministran diferentes servicios. Yo he hablado con mis amigos y vecinos sobre diferentes estándares en cuanto a los operarios de telefonía móvil, y cuando uno se acostumbra es muy difícil convencer a un amigo o un vecino a que cambie de su operario de telefonía móvil. Probablemente aquí está el tema de emociones, quizás también en el contexto de la inteligencia artificial. Antes de pasar a la siguiente ronda de nuestros comentarios, me gustaría reflexionar con todos ustedes cuáles son las conclusiones de nuestra sesión. ¿Cuál podría ser el mensaje que vamos a ofrecer para despedirnos? Pasemos a nuestro chat, donde han aparecido interesantes preguntas. Por ejemplo, una pregunta directamente desde Madagascar. Pregunta sobre la protección de datos personales y de qué manera protegernos ante hackers. Una pregunta de Madagascar hacia Vint. Apareció una pregunta también de Úrsula Marcherich sobre los sistemas que se crean ahora para el apoyo de el GDP y la realización de la agenda del año 2030. Apareció también el enlace a uno de los documentos. Gracias, Úrsula, por esto. Hay también un enlace referente a las pautas de UNICEF referente a la protección de menores. También nos escribe Thomas en el chat diciendo que hay problemas con la traducción en línea. ¿Ha mejorado esto ya? Hay que... It's Vint. I'm sure they're working as hard as they can to solve it. They wanted to acknowledge it publicly because quiero decir que nuestros compañeros del servicio técnico seguramente están trabajando sobre la solución de esto.
Me parece que ya no hay problema, aunque no, Ramón dice que sí, que continuemos nuestro encuentro. Y todo un número de preguntas. Yo tengo una pregunta quizás un poco más general. No se trata de que me respondáis ahora mismo, más bien un asunto que podemos reflexionar. Para empezar, quiero decir que es indispensable la creación de unos estándares a nivel global y la cooperación a nivel global es absolutamente indispensable, que además es algo que está en curso porque veo que hay un sinnúmero de tratados y procesos tanto a nivel del grupo DTG7 como la Unión Africana, la Unión Europea, cooperación transatlántica y todas estas entidades analizan estos mismos temas. Por lo tanto, habría que preguntarse dónde se encuentran las mejores competencias, dónde está la autoridad que debería regular el trabajo de todas estas instituciones. Hay un problema con el sonido. Tratamos obviamente de supervisar el trabajo de diferentes entidades. A menudo hemos apelado para compartir las conclusiones de los diferentes foros, pero es verdad, hay todo un número de grupos que trabajan sobre los mismos asuntos y pienso que al final en la práctica será como la práctica nos dirá cómo las diferentes conclusiones realmente responden a las necesidades. Apareció también una pregunta referente a la ciberdelincuencia, algo que hace 4 o 5 años era nuestro día a día, es algo que hoy ya es absolutamente diferente. Recuerdo nuestros encuentros en Melbourne, en Dubái, en el año 98, donde se había adoptado un convenio en cuanto a la ciberdelincuencia. Sin embargo, recordemos que lo que ha sucedido a causa de la pandemia es que prácticamente es ya un estándar la comunicación a través de, por decir algo, Zoom, y también la información sobre el estado de salud de las personas. Todos estos datos corren fluidamente por Internet. Tenemos la pregunta de un amigo de Bangladesh, donde se encuentra uno de los hubs de la conferencia. Sí, es verdad, tenemos la posibilidad de conectarnos con el centro en Dhaka. ¿Podemos escuchar otra vez la pregunta? ¿De qué manera la inteligencia artificial puede apoyar el desarrollo de zonas rurales en países en vía de desarrollo? Muy buena pregunta. Ahora mismo pasaré esta pregunta a nuestros panelistas. Quizás Nigat, quien representa a la zona asiática, podría responder esta pregunta. Sin embargo, antes de entregar esta pregunta a nuestra compañera de Pakistán, me gustaría decir el impacto que tiene al día a día la posibilidad de participar de manera híbrida.
Mirad que la posibilidad de hacer preguntas está para las personas que están online y no las personas que están aquí de manera presencial. O sea que, ¿cómo podemos garantizar la igualdad para los asistentes en línea y los asistentes en forma híbrida? Bien, así que esta pregunta va dirigida hacia Vittorio y luego a nuestro compañero en el centro en Bangladesh. Hablaré a través del micrófono que está en mi ordenador. Mi pregunta se refiere a la interoperabilidad, de la que ya hemos hablado aquí bastante. Sabemos que en la Unión Europea hay cada vez más regulaciones referentes a la interoperabilidad. Sin embargo, el problema con el que pienso que tenemos que enfrentarnos es que algunos gobiernos y a veces también importantes plataformas fintech tratan de evitar estas regulaciones y hacen todo lo posible para evitar el impacto de estas regulaciones en su trabajo cotidiano. Y en este contexto también habría que analizar la interoperabilidad y la integración de servicios. Es verdad, esto es un aspecto importante y pienso que Vint puede responder. Como hoy es Vint, cuando oyes este tipo de preguntas, cuando escuchas a un compañero de Bangladesh, cuando hay problemas con acceso al Internet, ¿cómo responderías? Nigat Dat, yo también me gustaría reflexionar sobre los temas éticos y cómo en el contexto de la inteligencia artificial es posible respetar los principios éticos. Me parece que de momento no estamos haciendo lo suficiente. Tenemos que pensar cómo estos gigantes tecnológicos van a respetar estos principios éticos. ¿Estamos nosotros en capacidad de asegurar el respeto a estas normas éticas? ¿Alguien que está en el Silicon Valley tiene la misma perspectiva a los principios éticos que una persona que está en Bangladesh? ¿Tenemos la misma perspectiva? ¿Tenemos? Pienso que deberíamos concentrarnos sobre esto, sobre la diversidad y sobre la creación de soluciones para todos los usuarios y interesados. Hemos hablado sobre la igualdad de participación en los encuentros. Nosotros en Pakistán, en la India y en Bangladesh tenemos una enorme marginación de las mujeres. Así que hay que destacar los problemas de acceso a los contenidos de Internet porque, por ejemplo, faltan contenidos en los idiomas locales. Por otra parte, también es un problema importante la exposición de las mujeres a la expresión del odio. También la amenaza de la violencia. Todo esto es son problemas muy vivos en nuestra región, en mi región. No sé cómo es en Bangladesh, pero desde mi perspectiva, en Pakistán, lo que nosotros tratamos de hacer es crear un espacio donde tendremos la posibilidad de hablar de temas de ética, de temas de inteligencia artificial. Y a pesar de que parece que estoy en Katowice presente en esta cumbre digital, pero no es así que yo tengo la posibilidad de conversar sobre todos los temas que me interesan, como por ejemplo la falta de igualdad en cuanto al acceso a contenidos digitales, falta de acceso a Internet, también la censura en Internet.
Todo esto son temas que me interesan mucho, mientras que solamente la participación en esta cumbre no es suficiente para resolver estos problemas. Tenemos que enfrentar estos temas de una manera mucho más amplia y tenemos muchísimo trabajo por delante. Hay veces que no tenemos posibilidad de llegar con nuestras solicitudes a un público más amplio y todavía estamos muy lejos de llegar a una situación donde vamos a poder asegurar el acceso a Internet a todas las personas, incluyendo personas de los países marginados. Sí, yo creo que esta es la quintesencia de el debate que tenemos en respecto a las tecnologías digitales. Estos temas en el Vaticano están presentes ya desde hace muchos años, los temas referentes al acceso a Internet, de violencia contra la mujer. Pienso que aquí tenemos que, como has dicho, reflexionar cada vez más y más. Gracias por haber mencionado estos problemas. Tanto en el caso de Vittorio como en tu intervención se repite la importancia de las normas y los estándares. ¿Ustedes piensan que las normas y los estándares nos ayudarán a garantizar la interoperabilidad, nos ayudarán a lidiar con la inteligencia artificial? Porque por un lado podemos tener regulaciones que están encaminadas a regular ciertos aspectos, pero ¿es posible hacerlo en un contexto donde todo cambia a un ritmo tan trepidante? Quizás necesitemos estándares abiertos que sean capaces de resolver problemas que surgen. Vittorio ha mencionado cómo pasar de palabras a una real interoperabilidad. ¿Cuál es la posición de las empresas, de las compañías tecnológicas? ¿Cómo afrontar? Carolina, tú creo no has intervenido mucho. Empezaste de una forma muy interesante, pero después desapareciste un poco. A lo mejor quieres tú hablar sobre estos estándares en cuanto a la inteligencia artificial. Sí, Vittorio ha mencionado algo muy importante, que es la esencia del debate de la interoperabilidad. Sí, existen buenas prácticas que podemos desarrollar, pero también hay otras iniciativas que a menudo tienen buenos resultados en cuanto a la creación de los espacios digitales como un espacio interoperable. Se proponen diferentes soluciones por diferentes organizaciones, incluyendo la organización que representa WinSurf. Hay ejemplos de que esto puede funcionar. Yo ayer participé en la presentación de un informe que hablaba de las condiciones que condicionan el debido trabajo de Internet. El Internet funciona bien, pero la garantización de la interoperabilidad es algo muy importante y esto lo ha mencionado Vittorio. Así que tenemos que ver muchos aspectos, incluyendo cuestiones de infraestructura, cuestión de datos que realmente tienen una gran importancia, una gran influencia en esto, cómo funcionan los mecanismos de la inteligencia artificial. En cuanto a la gobernanza de la interoperabilidad, esto de verdad es un reto grande porque tenemos que garantizar la seguridad, tenemos que garantizar que los sistemas de gestión de datos sean compatibles y sean interoperables a nivel de las distintas plataformas, pero tenemos que recordar que se trata del tratamiento de datos de los usuarios, así que aquí tenemos que ser bastante
atentos y entender a las comunidades locales y no solamente con los países del norte, pero también con los países en vías de desarrollo. Muchas gracias, Carolina. Miremos ahora el chat, veamos si hay preguntas sobre lo que hemos hablado y después pasaremos al resumen de nuestro debate. Chris ha planteado una pregunta sobre el papel de la ONU. Obviamente, la ONU es una organización compuesta por diferentes entidades e instituciones, de las cuales cada una puede tener su rol. En el ámbito digital está pasando realmente mucho. Tenemos acceso a servicios médicos, el comercio se realiza en Internet y nosotros en la ONU también tenemos que responder a estos fenómenos. Hay una pregunta referente a cuál es la postura del secretario general de la ONU en cuanto al programa de la IGF Plus. La pregunta es cuáles son las perspectivas en cuanto a este programa. Y tenemos un comentario de Jutta Kroll, que está de acuerdo con IGAD, que hablaba de grupos especialmente marginados. Muchos de los participantes están de acuerdo con lo que dijo IGAD. Hemos oído a Chris, que comentó sobre el papel de la cumbre IGF en cuanto a la seguridad y la ciberseguridad, y sobre aquellos aspectos que deberíamos reflexionar más durante nuestros debates. Y también Carolina, quien se refirió a importantes aspectos de cuestiones digitales en cuanto a la protección de datos, derechos humanos, intercambio de información. ¿Hay alguien a quien le gustaría hacer algún comentario? Tenemos ya 5 minutos. No sé qué es lo que pasa en Katowice. Sé que hay personas en la sala en Katowice. Una pregunta de Amir para Bint sobre la ciberdelincuencia en Internet y sobre los ataques cibernéticos, que es un problema que se podría solucionar mediante una infraestructura técnica, como por ejemplo Security by Design o Safety by Design, que podría ayudar a luchar contra la ciberdelincuencia. Y ahora voy a enviar un informe sobre estos temas, publicado hace poco. Durante nuestro debate hemos hablado también de la tecnología blockchain y pienso que deberíamos respondernos a la pregunta a dónde pueden llevarnos las tecnologías basadas en el blockchain o security by design. Uno de los ejemplos es cómo funciona la red Tor o el así llamado dark web, que son espacios donde a menudo tenemos que ver con actividades delictivas. Así que tenemos que velar por la seguridad y a nivel de diseño de los servicios digitales. Resumiendo, pienso que podemos empezar por la representante del Parlamento Europeo. Quizás usted quiera comentar sobre lo que hemos debatido y presentar alguna conclusión o resumen general. Muchas gracias. Escucho este debate. Pienso que es un debate muy interesante. No recuerdo a todos los apellidos y nombres de las personas que
plantearon las preguntas, pero quiero agradecer estas preguntas referentes a el uso de inteligencia artificial para ayudar al desarrollo de las zonas rurales. Hemos hablado de cómo agencias de la ONU pueden favorecer este desarrollo, incluyendo iniciativas como la Common Agenda de la Secretaría General de la ONU. En este ámbito realmente sucede mucho y tenemos que recordar que las soluciones de la inteligencia artificial nos pueden ayudar a solucionar varios temas, como por ejemplo la crisis en la agricultura, la crisis climática. Así que pienso que organizaciones como la ITU o la UNESCO participan en estos trabajos y agradezco el hecho de que hayamos subrayado estos aspectos. En cuanto a lo que dijo Vittorio, es algo que yo también quise destacar en mi intervención, que se trata de que la interoperabilidad es la clave y obviamente tenemos que garantizarla. Gracias a la interviniente de Pakistán por haber mencionado la diversidad de la infraestructura de Internet. Es algo que quizás no siempre sea posible alcanzar mediante las regulaciones, porque es algo que tiene que ser afrontado por empresas privadas, que son las que aseguran y suministran la infraestructura. Lo que nosotros tenemos que hacer es crear las mejores condiciones para sus labores, y esto es algo que el Parlamento Europeo el próximo lunes debatirá, donde hablaremos sobre la infraestructura y también sobre la problemática referente a la violencia contra la mujer. En cuanto a las plataformas de los medios sociales, un importante criterio es con qué frecuencia estas plataformas son usadas. Son usadas a menudo y tenemos que cooperar con los proveedores de estos servicios para crear nuevos estándares y nuevas regulaciones. En cuanto a la responsabilidad civil de las empresas, social de las empresas digitales, esto debería ser no solamente referente al cambio climático, pero también al uso ético de datos. Es algo que quizás no sea tan visible como, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático. El cambio climático es algo que se debe al dióxido de carbono, y el dióxido de carbono no es visible, pero sí es importante, de la misma forma que el tratamiento de datos no es visible, pero tiene un impacto importante. ¿Cuándo tendremos una situación donde podremos garantizar el traspaso de datos, pero también la posibilidad de cambio de red, como es en el caso de la telefonía móvil? ¿Seremos en algún momento, tendremos la posibilidad de forma absolutamente compatible cambiar las diferentes plataformas? Una respuesta breve es la siguiente. En este momento ya se llevan a cabo los trabajos en este aspecto y en la nueva red sobre la gestión de datos. También habla sobre este tema. El objetivo es garantizar una interoperabilidad completa. Pero, bueno, lo que quiero decir es que ya se están dando los primeros pasos, pero queda todavía mucho por hacer. Bien, muchas gracias. Y me gustaría hablar decir una cosa más sobre los estándares, porque si tuviéramos estándares en este aspecto, podríamos acelerar los trabajos. Vint, durante los 20 minutos no has dicho casi nada, así que si no te importa, ¿podrías presentar tus conclusiones para finalizar este debate? Claro que sí. Y yo creo que las conclusiones son importantes porque es un debate bastante amplio.
Pero desde mi punto de vista, lo más importante es que en este debate que llevamos a cabo, tenemos que ser muy cuidadosos. Es que hablamos sobre un ecosistema muy complejo. Por ejemplo, las cuestiones como Security by Design son enfoques muy buenos, pero es una cuestión muy compleja porque Internet, todo el ciberespacio, es un entorno muy complicado que cuenta con millares de usuarios. Así que lo que quiero decir es que es difícil prever las consecuencias de todas las acciones emprendidas en Internet. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y tener la conciencia de que resulta difícil controlar todo este proceso. Además, los proveedores de servicios de Internet también procesan grandes cantidades de contenidos. Existen tecnologías como, por ejemplo, el aprendizaje automático que ya existen, sin embargo, requieren procesar grandes cantidades de datos. Lo que quiero decir es que tenemos que aprender muchas cosas, en primer lugar, y en segundo lugar, actuar con mucho cuidado. Para finalizar, quiero decir que necesitamos reglamentos, disposiciones y legislación, pero estas tienen que funcionar bien, tienen que estar bien diseñadas, bien elaboradas para que puedan ser llevadas a la práctica. Puede que no funcione la primera vez o la segunda vez. Lo que tenemos que hacer es aprender de nuestros errores para después actuar mejor en el futuro. Voy a seguir con mucha atención todos los trabajos que se irán realizando en el contexto de la creación de un ciberespacio seguro. Muchas gracias. Gracias por este comentario. Creo que vamos a finalizar nuestro debate. Creo que el consejo del último panelista ha sido muy bueno. Tenemos que actuar con mucho cuidado y con mucha humildad. Ahora me gustaría dirigirme a las personas que están presentes en Katowice de forma presencial y decirles que merece la pena visitar Nowa Huta, una parte de Cracovia, y es un distrito de Cracovia en que trabajó Juan Pablo II antes de llegar a la sede apostólica. Merece la pena visitar Nowa Huta, merece visitar también Wadowice, su pueblo natal. Muchas gracias a todos por esta sesión. He aprendido muchas cosas. Espero que les haya gustado esta sesión también a vosotros. Les deseo todo lo mejor. Gracias. Gracias, Johan. Muchas gracias. Y gracias a todos. Pedimos disculpas también por los problemas técnicos. Les agradecemos su presencia. Tanto de forma presencial como en línea. You are the best guys. Thank you very much. You spoiled the main discussion.